El secretario de Educación del Distrito Omar Prada se reunió con directivos docentes para evaluar el momento actual de la educación oficial en Barranca Bermeja. Bien, acabamos de terminar una reunión con los rectores de todos los establecimientos educativos oficiales, donde estábamos revisando estrategias para que los niños retornen a la presencialidad. Ya van 9.170 niños que han dado sus padres el consentimiento para el retorno, pero necesitamos, por favor, señores padres de familia, comunidad educativa, que sigan retornando. Tenemos el programa PAE para otorgar a estos 9.000 estudiantes, pero tenemos una estrategia para llegar a 18.905 niños que podemos focalizar. Si estos programas o esta estrategia no se da a estos 18.905 niños, podemos el siguiente año perder estos recursos y se disminuye la capacidad para poderles otorgar este programa a tantos niños que lo necesitan en el distrito. Son 20 de las 22 instituciones de educación de carácter oficial las que ya han regresado a la presencialidad. En esta reunión se tocaron unos temas muy importantes, sobre todo lo que tiene que ver con el número de estudiantes que a la fecha han ingresado a las instituciones educativas. Se dio un balance muy positivo, ya que de las 22 instituciones que hay en Barranca Bermeja, 20 ya están en el proceso de la presencialidad, y de las 120 sedes que existen en Barranca, aproximadamente el 65% también ya está en presencialidad. En esta reunión se trataron temas como infraestructura, bioseguridad y programa de alimentación escolar PAE.